volvemos un día más de Montería. Sí, en esta ocasión volvemos a la Sierra Trapera con Antonio Ángel Ledesma para acompañarle en su cuarta montería de esta presente temporada 2019-2020. Hoy se trata de una batida a jabalí, donde se montearán el puntal, el mármol y el borroquí. Finca que año tras año llevan cosechándose buenos resultados en cuanto a captura de trofeos en jabalí se refiere. Bueno, Antonio Ángel, bueno, buenos días. Bueno. Estoy un poco acatarrado porque el último día nos mojamos muchísimo en la piedra. Y la verdad es que, bueno, terminamos la montaña de otro día de Fuentezuja, un poco un día complicado. Nos hizo bastante día un poquito malo, con mucho viento, mucha agua. Pero bueno, al final creo que la montería cumplió con los resultados que esperábamos. Más que otra cosa era una batida y realmente no lo pasamos bien por el día de agua, que no estuvo muy bien, pero al final cumplió la montería. Hoy cuéntanos qué cazamos. Hoy vamos a cazar, como siempre hemos cazado, el punta y el mármol, y de la carretera para abajo el moroquí y las minas, un trocillo que tenemos. Pero aparte se le añadió este año también en la Sociedad de Cazadores de Valsequillo, que es una solana, y entonces todo lo que se montea hoy va a ser solana y umbría. Y tienen muy buena expectativa. Vamos a esperar luego a las 3 o las 4 de la tarde. Esto es continuación de los Bermejos, buena montería que tuvimos este año aquí. Y bueno, realmente muchos de los cochinos que se salieron de los Bermejos vinieron al puntal. Sí, sí, es a continuación de los Bermejos, es decir, el cierre de la gala de los Bermejos es el mismo cierre que se va a poner en esta montería, que esta vez es el cierre de los Bermejos. La verdad es que esperemos que la gente esté fino, porque son cortaderos difíciles, sí. Y que obtengamos un buen resultado. Eso es lo que yo espero, que por lo menos tengamos un buen resultado. Que la gente aguante y el día, hombre, no va a estar como el día de los Bermejos, pero a ver si nos dejara, aunque sea un poquillo de agua, bien. Porque luego mucho aire no va a hacer, claro. Creo yo. Sí, mitad importante, que el aire es lo importante, que caiga el agua, pero que la gente por lo menos pueda disparar bien, que pueda estar a gusto en el puesto. Sí, además que esa caza, ahí se mata la caza con el oído, más sí. Que con otra cosa. Sí, porque bueno, las ladras de estos sitios es espectacular, la ladra de los jabalíes. Estamos ya casi a punto de sortear, ¿no? Sí, ya vamos a sortear en 5 o 10 minutillos. Claro. Pues nada, a disfrutar de jabalí, que estas manchas son fuertes muy buenas de jabalí. Y de hecho a la gente le gusta mucho. Claro. De hecho ahí se ve que la clientela está todos los años. Claro. Nada, nosotros encantados de venir contigo, que la verdad es que estamos teniendo suerte y, vaya que sí, este año también. Y estamos grabando buenas monterías. Vaya. Bueno, encantado, pues vamos al sorteo. Vamos a montear hoy dos fincas, el puntal y el mármol. Este año nos hemos quedado con la sociedad, se ha quedado con la sociedad de Valsequillo. Y entonces se va a montear todo, desde los Bermejos casi, solana y umbría. Se van a hacer dos sorteos. De la carretera para abajo se va a hacer un sorteo que es las minas y el morroquí. Es una batida a cochino, tanto lo de abajo como lo de arriba. No se pueden tirar venado, ni cierva, ni bareto. Solamente cochino. Una vez colocado por el postó, haceros ver con los compañeros y nunca tiréis en dirección. Y lleváis una prenda refractaria, que se vea. Y ahora, esta montería se va a hacer la comida aquí, tanto de un lado como de otro. Quedaros con el postó y ponedlo de otra parte. Tiene por aquí, mano, subo, chatón. Es de vital importancia estar rodeado de un buen equipo de campo. Y Antonio Ángel lo está, no pierden detalle y trabajan al máximo para que todo salga a la perfección. ¡Paco Márquez! Siempre lo suelta los Bermejos. Te coge por aquí y en vez de coger así, coge así un poquillo recto. Para aquí, ¿me entiendes? No, por detrás. Todo para adelante. Todo para adelante. Hasta que lleguéis, tenéis que llegar hasta esta raya. ¿Cuándo estás tú? Muchas veces. Yo voy hasta aquí. Pues vosotros tenéis que pasar hasta esta raya. Para adelante, por arriba y para atrás. Esto para adelante y para atrás. ¿Estás enterado, no? Sí. Esos son los tuyos. Vale. Prepártelo.
ponemos rumbo a la montería, donde los punteros, a pesar de la lluvia presente, están cargados de ilusión y optimismo en disfrutar de una buena jornada de caza. Cuidado con los tiros para abajo, tirar para atrás siempre. ¿Eh? Acero ve con este, no está aquí, ¿eh? Sí. Acero ve con este ahora. Bueno. Venga. Luego. Si queréis, luego cuando pase un rato, os quedáis una voz o lo que sea y os hacéis ver con la traviesa, con el puesto. Vosotros el último puesto de aquí. Luego ya empieza la traviesa. El hombre va ahí con vosotros y os hacéis ver. No tiréis aquí así en línea, tirad los bichos pasados, ¿eh? Pasados. Tengo ¿vale? problemas que es aquí mismo. Este hombre es el número 2. Y vosotros ahora un poco más adelante está el 3, ¿vale? Vamos. Venga, por suerte. Vaya, gracias. Aquí venimos de Moriles. Juan Manuel y yo, los compañeros aquí. A ver esta monterita cómo se nos da. Si se nos da bien o no. Parece que ha sido como si echamos la primitiva, porque resulta que el año pasado nos tocó el mismo, con el mismo postado. El 10. Pues la cosa es que este año creo que puede ser que tengamos mejor suerte, porque el año pasado no se monteó esta finca de al lado y sentíamos los guarros por aquí. Y este año por lo visto sí se entra ahí. Entonces puede ser que tengamos suerte. Venga, suelta ya. Julio, suelta. Que vamos a soltar ya. Sí, suelta. Ya vamos a empezar la montería. El día no nos acompaña. Pero vamos, nosotros venimos preparados y mojarnos, vamos a intentar mojarnos lo menos posible. Y a ver, el día, ya por si sí, el tiempo así, un tanto por ciento de la montería se la ha cargado ya. Ya ve si hay suerte, los perros ya han soltado. Y cómo no, el zorro, el primero a aparecer. A este, Antonio Ángel, no le ha dado prácticamente tiempo ni a apuntarle. Día complicado de lluvia que vamos a tener que soportar. El viento, las gotas de lluvia e incluso el frío van a imposibilitar seguramente muchos de los lances a los monteros. Aún así, vamos adelante con la montería. ¡Venga, adelante! ¡Anda ya! ¡Muy delante! ¡Muy delante! ¿Me copia? Dime. ¿Cómo vas por ahí? ¿Qué han echado los perros otros para atrás ahora? ¿Lo han matado o no? Se lo han tirado de momento. Ahora parece que sí, que el viento y la lluvia ha cesado y que podemos sacar nuestra cámara aérea. Vamos en busca de otro lance. Ha ha ha!
Ahí lo tenemos, a cámara lenta, e incluso las gotas de lluvia. Buen disparo de este montero en el cortadero. Y repetimos a cámara lenta, primer lance de Antonio Ángel en esta montería. Este jabalí le ha ganado la partida. A 60 metros 70 ya os volvéis. Muchas ladras y mucho monte, pero ha salido más que este al cortadero y hemos tenido la suerte de engancharlo. Y nada, lo hemos tirado muy bien. Esperamos que al siguiente del día uno se dé igual. La verdad es que también vinimos a los Bermejos y también no tuvimos la suerte de tirar, pero nos encaramos el rifle un montón de veces que había muchos bichos, pero no salieron al cortadero. Entonces no tuvimos suerte de tirar, pero vamos, disfrutamos muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y el día nos ha aportado un poco más de todo. No ha hecho aire, que es lo principal. Nos hemos sentido varios, pero no han dado la cara al cortafuego. Otro año más que cumplimos con las expectativas. Aquí en la montería de Antonio Ángel. Como años anteriores, el año pasado ya sabes que tumbamos un venaete y un guarro, el año anterior otro venaete y otro guarro, y este año pues nos ha tocado esta guarra, que se ha dado bien el día. A partir del tiempo no acompaña mucho, pero bueno, ha estado bien el día, se ha cumplido con las expectativas. Momento de reponer fuerzas y comentar lances vividos. En un principio, día complicado,
por la lluvia y el viento, pero posteriormente lanza ese festivos y caza en estado puro y natural en Sierra Trapera. Nos desplazamos hasta donde se está confeccionando el plantel final. Están llegando los jabalíes para su reconocimiento de consumo propio, ya que en estas monterías de Antonio Ángel son como las denominadas a matacuelga. En definitiva, se culmina la montería con un resultado final de 19 jabalíes con dos bocas y la sorpresa final de este jabalí que tras su medición ha dado plata. Cazar con Antonio Ángel en Sierra Trapera con Cinegética la Trapera tiene tiro.